¿Qué tranza, bandita? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un video más. Esto es Mobile Legends. El día de hoy yo soy Demon Mexica Brothers. Y en este video es especial porque hoy tenemos a un gran invitado. Tenemos a un gran capo. Tenemos al master, a la leyenda, a mi ídolo, el crack, Jimbo. Con todo, mi campeón, ¿cómo estamos? Al ciego. Saludito a la bandita que ya estaba desde cuando pidiendo tu apariencia, mi brother. ¿Desde cuándo ya pedían que presentáramos en un video? ¿Cómo ve? ¡Qué bueno! ¿Qué tal? Cuéntales a la bandita, ¿qué nara es tú? Soy el chamaco del buen día. ¡Eso es Tonchi! Bienvenido, Jimbo Neutrón, mi pequeño campeón, bandita. Aquí está con nosotros y el día de hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a jugar Mobile Legends. Eso es, Tonche. ¿En qué rango estás, campeón? ¿Cuántos años tienes? ¿Y qué tal? ¿Eres crack o eres manco? ¡Cielos, qué macizo! Eso es, Tonche. Ok, así se hace, mi niño. Vamos a meterle candela. Aquí estamos con Jimbo Neutro, bandita. Así que vamos a meterle garra. ¿Estás listo? A darle, pues. Pronto saldremos un directo. ¡Hala! Eso es todo. ¿Vamos a echar partidita también o qué cosa? Ya dijo, canijo. ¿Listo? Dale, pues. ¿Algo que le quieras decir a la bandita que... pues algún consejo porque tú eres más el Paquito, ¿qué no? Que aprendan a usar bien los combos. Los combos es la clave de todo. La clave, los combos. Porque si no sabes hacer los combos no sirve de nada porque si no sabes hacer combos. ¿Con un combo completo de Paquito te bajas a un héroe? Sí. ¿Cómo a cuál? Puede ser como los magos, un líder de experiencia. ¿A un Jin de experiencia? ¿O de jungla también? De jungla también me bajo los Jin. O sea, se puede decir que jungla a ti, de Jin, no te hace nada. No. Ok, ¿qué te parece? Mira, aquí tenemos el clásico, la clásica tontería, mi campeón. Tenemos 3 de experiencia. ¿Qué te parece si te vas de Roamer? Ajá. Ok. Me voy de Roamer poquito. Dale. Miren. Algo que siempre pasa en Mobile Legends, brother, no me vas a dejar mentir, vas a aventarte una partidita bien chill, bien chévere, bro, y de repente te encuentras con que 5 tiradores, brother, 3 experiencias, hermano, 4 magos. Claro, Tigrea, ahí te lo marqué, mira. Y del otro lado que bloqueen. Híjole, no sé quién. El enemigo está seleccionando. What the fuck? ¿Dos años? Vale, yo voy a agarrar a... Master Frederick, bro. Recuerden que ahorita estamos en un rango de épico. Acá por acá, el Jimbo Neutrón está en épico y esta es mi cuenta chica y yo estoy de gran maestro, ¿vale, bandita? Recuerden, tiene 10 años y ahorita van a ver cómo juega el niño crack de 10 años. Vamos a ver qué tal se pone la partida. Esperemos que nuestros aliados simios, que nuestros aliados primates no nos la pongan bastante complicada. No me parece que este chico sea muy listo. Vemos que a alguien se le ocurrió irse de experiencia con Franco. A ver si se va por arriba, por eso ya me pasé experiencia. Y sí, ya se fue para arriba el Franco. Ok. Ahora falta que se vaya para la maga. Vete en mid, mi Jimblor. Ok, vamos a darle, bandita. Ya como que ya hicimos que se acomodara. Tenemos de este lado, ¿a quién tenemos, mi crack? Tenemos a... Pero ya marcó otra vez que se va de recorrer. No, ¿por qué? Pues ya me quedo en línea de experiencia. ¿Me quedo en línea de experiencia? Ah, déjale, pongo aquí. Cylon B, experiencia. Vete, mi campeón. Bueno, pues ¿qué se le va a hacer, bandita? Así la vaina, créanme que... esto es
de todos los días, bandita. Esta es mi cuenta pequeña y de hecho estoy empezando a utilizar al Master, al Crack, Predrin. Y pues bueno, está roto, banda. Exacto, está brutal, ¿verdad? ¿Estás listo? Skill, ¿ya viste quién tenemos del otro lado, mi Gimblor? Selena. Hazte para acá, mira, para que te acomodes. Vientos, dale. Selena, Carita, Karina, Milla, Silvana. ¿A una Silvana? A mí contra Manchester, ya también son puros. Son puro papelito. Todos esos se mueren de un combito. Nada más hay que tener cuidado con la Carita porque de un combo de esas sí nos mata a Kill y con la Selena. ¿Carita es mago? Carita es mago, va en el mid. Pero yo creo que si le metes un combo bien dado, le haces kill. ¿Estás listo, mi crack, mi brother? ¿Algo que le quieras decir por acá a la Bandusky? Venga, al 100. A darle, pues. Soy el único gran maestro entre épicos, bandita, así que hay que meterle garra, pues. Esta es la hijita. El enemigo llegue al campo de batalla. La chiquita, pues. Todas las tropas desplegadas. Ok. Voy a empezar, voy a rápido subir a nivel 4 mi Jimbo y ya enseguida voy a empezar a gankear, ¿va? Ok. Poli Koopa está pidiendo refuerzo, tiene ahí al Franquito y está pidiendo refuerzo. ¿Cómo lo ves? ¿Mala señal? No, está mala. Ya. Pueden quedarse en inglés. Ok. ¿Quién se bajó? Se bajaron a la milla. Ok, estoy en nivel 3. Justamente voy a subir a mi bufo el Blue, ¿va? Casi. ¿Se cura, verdad? Sí, esa con sus habilidades se regenera, ten cuidado. Ponte modo precavido. Ok, hago esto y subo. ¿Voy abajo? Dale. Va a salir. Okay. ¿Quién fue abajo? ¿Quién fue? Ok, voy a hacer la tortuga, ¿vale? Vale, iba a hacer la tortuga. Vale, Cylon peleando. Voy por la Silvana. Se me escapó. Échatela. No, cuidado. Se me fue la Karina. Acá está la Karina. Buena mi Jimblo. Buena. La Silvana. Voy a ir por la... La Silvana me encerró. Piensa que estoy encerrado con ella. Buena, no se dio cuenta que ella estaba encerrada con nosotros. Buena mi Jimblo, me quedé a un toque, ¿eh? Buena. Excelente. Cuidado con la Carita. ¡Es tuya! ¡Buena! ¡El crack, el master, bandita! ¡Jimbo! A ver, espérate que me llega la... cuidado. ¡Mierda! ¡Escapa, tú puedes! ¡Uy, se quedó tu codicia!
La veo. ¡Buena! Ese es mi crack. ¡El Master! ¿Cuántos años tiene mi Gemlord? ¡10! Okral. Voy a subir por la tortuguita, ¿va? Estuvo bien épico. ¿Sí? También ya me llegaste y me alivianaste porque ya estaba a punto de morir, ¿eh? Voy por la cadita. ¡Buena! Tortuguita, let's go. Va. La milla. Bueno, yo sigo haciendo la tortuguita. Ya voy a aprender. Dale. Ay, yo se la pasé por un poquito, pero un poquito. Ocas. Hay que darle una ganqueada al pinche Cylon. Porque está de orate, ¿eh? Creo que lo va a matar la Silvana. A ver, voy para abajo. Ah, hay que pasar por la kill de la carita. ¡Buena! ¡Hombre, banda! ¿Cómo lo ven? ¡Al Master, al ídolo! ¡Gimblo! Cuidado, vente, vamos a salir. Voy a bajar por la Silvana, ¿va? Así mero, carnalitos. Coméntame ahora en los comentarios. Dime, déjame saber. ¿Qué edad? ¿De qué edad te parece? Me ganó la kill el pinche Cylon, Giga. ¿De qué te parece que sea bueno aprender a jugar Mobile Legends, bro? A darle, pues. Vas a dejar tocadísima la esta Karina. ¿Sí? Sí, pero... Ok. Llevo 4 kills. Fíjense que lo malo, lo que me ha parecido ver. Lo malo de Fredrin es que no mata rápido. Es ideal. Buena, ¿se lo robó? Sí, pero se fue a T. Uy, ya no me dijo. Voy por la Silvana. ¿O quieres que te ayude a matar a la Karina? No, vamos a caer a la Silvana. Dale. Aquí estoy. Bueno, ella te lo robó el pinche Cylon. Vamos por la... Tortuguita. Ahorita es muy probable que aquí se arme la TF, la Team Fight, hijo, así que hay que estar al tiro, ¿va? ¿Quieres que me quede corriendo? Va. O no, hay que darle, mira, para que la hagamos de volada. Sí, voy a estar atrás del mob. Va. Veo a la carita nada más. Ahí viene. Vámonos. ¿Se asustó? No me dio. Será la perdición de la casa. Ok, la Karina está haciendo su jungla, voy a caerle, ¿eh? ¡Está tocadísima! ¡Buenísima, buena! Buena, mi Blork, asesinato doble me llevé ahí. Mira, la pinche Karina pasó bien tocada, hijo. Voy a regresar a hacer mi jungla, ahí vengo, ¿va? Ah, ¿sabes qué? Voy a ir a ayudarles acá con la milla porque estaba matando... Mira, vente. Oh, fuck. Cuidado. Buena. Buena. ¿Cuánto de vida te quedaste? Me quedé tocado, me quedé con un cuartito de vida. La verdad es de que ya me estaban lloviendo los flechazos. Lo más probable es que pudiera matar a la milla, pero lo bueno es que llegaste a ayudarme con las dos, hijo. Buena. 2 kills, 7 soportes, me llevan el tanque. Venga. Voy a por la Silvana. Les digo que la vaina es de que... me parece que Fredrin es un gran héroe, muy roto. Pero... Pero siento que le hace falta daño, le hace falta como que matar rápido. Eso sí. Que sus ataques sean más rápidos. Sí, porque me terminan siempre robando mis kills. Digo, sin agraviar al presente, ¿verdad? Pero lo que es... Que aparte está bien que tenemos a un Paquito para asegurarlas, pero... Igual me gustaría llevarme más kills, banda, la verdad. Mira, hasta el pinche Franco me robó la kill. Eso sí, Franco
merenguito. Se fue tocada la Karina. Entonces yo me quedo con la jungla. El pinche machetazo que suelta banda está brutal, ¿eh? Ajá. Roto. Putísimo. Ya casi terminamos la partida, mi Gimblor. ¿Cómo te sientes? ¿Cuántas kills llevas? Llevo 8. ¡Hala! Me he muerto 2. Ahí va, ahí va, ahí va la vaina. 4 soportes. Mira, pinche Silo me robó mi kill otra vez. Joder. Mira. Mira todas las robadas, hijo de... Ok, ok. Mira la mamada, qué pedo. Ay, la broma, de verdad, con el pinche Cylon. Esta señora es una guarra. Una puerca. Y está fabricando degenerados. Ok. Nah, tú tranquilo, no pasa nada. Pues es que tampoco no estabas tú, hijo. Sí, está pegando. Se robó todas las kills. ¿Cómo ves algo que le quieras decir a la bandita para cuando llegan los pinches roba kills? Pues que no se molesten, pues es que aseguren las muertes. Pues eso sí, ¿verdad? Así. Lo importante es ganar. Aseguran aunque sea la victoria. Me piro. Oh, me piro, estoy tocadísimo. Ahorita le va a robar también la del popol, mira. ¿Qué te dije? Le llaman el pinche Robakills 3000, Cylon. 12-3, fíjate. Llevo 11 soportes, hombre. Fíjense, eso es lo que no me gusta de Fredrin, banda. Yo, como se dan cuenta, la verdad es de que juego full Roger. Sin embargo, hay partidas que cuestan mucho trabajo con Roger porque no tiene mucho aguante. Y por eso dije, voy a aprender con Fredrin. Y está bueno. Sin embargo, lo que estoy viendo, pues es que sí, sí te roban mucho las kills de repente a la banda, ¿eh? Mira ahorita el Cylon. Todo el tiempo no estaba haciendo TF. De hecho, era la pinche mascota de ahí de la partida. Y ahorita, en cuanto vio la oportunidad, se metió y robó kills. ¿Cómo ves, mi Jimblo? Ya GG, ya GG. F. Lo siento. Me robó la kill. ¡Buena! Con todo mi crack, master, ídolo, leyenda, brother, campeón, Jimbo. ¡La ganamos! ¡Se ganó, mi crack! ¡Se ganó! ¡Chulada! ¿Cuánto que te vas de MVP? No, fue el... suelo. Fue el Franco el MVP, ahora Mastri. Yo a Franco no lo vi toda la partida, ¿eh? ¿Franco MVP? ¿Franco MVP? ¿Por qué? ¿De quién sabe? Yo no lo vi toda la partida, banda. No sé ustedes, pero yo la verdad es que no lo vi. Al final del día, miren, esto es algo de lo que se suele ver en estos rangos. En el rango Gran Maestro, Épico, incluso hasta a veces en Leyenda. Pero bueno, fue una partida en la que empezamos difícil. Déjame les pongo aquí. Estoy grabando. Para YouTube. Búscame. ¿Cómo? Eso es todo. Ok. Exacto. Mi campeón, mi Gimblork. Algo que le quieras comentar a la bandita, algo que le quieras decir como consejo, porque recuerden que Paquito no se fue full, ¿eh? No está full equipo y realmente es que estaba haciendo bastante, bastante daño, banda. Si estuviera full, Pero la que me daba un poco de problemas era esta. ¿Cuál? La Silvana, creo. ¿Silvana? Uh-huh. Lo que pasa es de que Silvana tiene una ulti, tiene un poder que te cae y es kill. Pero ¿qué tal? Por ahorita nos vamos a despedir, bandita. Recuerden, el día de hoy yo fui Demon Mexica. Y yo fui Jimbo. Jimbo Neutron. Bandita.
Bandita, 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 muchas gracias por ver. Recuerden, mi campeón, mi buen chamaquito, el buen Jimbo. Despídete, mi Jim Lord, te dejo el espacio. Hasta luego, bandita, nos vemos pronto en un video o en un directo. Let's go. Dale, pues.